Vamos a ver el día de hoy un principio fundamental que encontramos en esta porción de Bereshit y es el principio de Tohu bohu, Tohu babou. Vamos a la lectura, vamos a comenzar con la lectura de Génesis, Génesis 1.1. Acompáñenme por favor a la Torah, Génesis 1.1 y damos lectura. Comparto para que podamos leer juntos. Dice así, En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Vamos aquí al texto hebreo: bereshit shit Elohim et et Haaretz. Así es como eh, se, eh, se lee en el hebreo. Y menciona aquí esta poderosa declaración que establece que Elohim es el creador absoluto y soberano de todo lo que existe. Con esta expresión se establecen los tres elementos fundamentales de la creación. Vamos aquí a describirlo en, nuestra, en nuestro pizarrón. ¿Sí? Bueno, aquí está la lectura. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vereshit vara Elohim, et, hashamaim, beet, ha'aretz. Ahí están los tres elementos. Eh, importantes este, que dan origen a esta creación. Vamos a ver cuáles son estro, estos elementos. Apuntamos el texto que, vamos, que estamos analizando, Génesis 1.1. 1. Y estos elementos son Bereshit. Permítanme escribirlo en hebreo. También tenemos Shamaim. Permítanme escribirlo en hebreo. Perfecto. Y tenemos también eh, Eretz y lo vamos a escribir también en hebreo. Perfecto. Muy bien, estos son los eh, tres elementos que dan origen a la creación. Tenemos Bereshit, Shamaim y Eretz, ¿de acuerdo? Bereshit refiere al tiempo, Shamaim refiere al espacio y Eretz refiere a la materia. Sí, podemos confirmarlo con el strong. Acompáñame aquí al strong. Vamos a la Biblia, texto 1. Tenemos aquí en el principio, ¿no? La palabra es reshit. Tiene varios eh, significados. Uno de ellos es primero, pero también es una referencia aquí que habla de eh, tiempo. Lo estoy remarcando. Tiempo, sí? Habla del tiempo. Tenemos eh, shamaim. Shamaim se tradujo como firmamento, sería la traducción, firmamento, los cielos también se, se traduce y también es una referencia al espacio, sí, al espacio. Dice aquí ser elevado, aire, aquí lo tenemos, al aire, al cielo, al espacio o firmamento. Y el tema del de término tierra, eretz, ¿sí? ser firme, todo lo que es material o la tierra. Por lo tanto, aquí vemos un principio muy importante de la creación, tres elementos que dan o que son el fundamento de la creación, tiempo, espacio y la materia. Cuando hablamos del tiempo, eh, en este caso, bereshit, eh, refiriéndose al tiempo, el tiempo es una dimensión que permite la secuencia de eventos y permite el cambio. El tiempo eh, proporciona el marco en el cual la historia se desarrolla. Los eventos ocurren y los seres vivientes experimentan el cambio y el movimiento. Entonces, la creación del tiempo es como cuando vas a abrir un libro. Abres un libro y vas a comenzar a, a contar un relato, pues para el eterno sucede de la misma manera. Se abre el tiempo para que el eterno comience a desarrollar los eventos que eh, conocemos como la historia de la humanidad desde la perspectiva bíblica. Cuando hablamos del espacio, eh, Shamaim los cielos, el, el firmamento. El espacio es la dimensión que permite la coexistencia de la materia. El espacio es lo que define la distancia, lo que define la posición entre los objetos físicos. El eterno crea un espacio para que todas las cosas ocupen un lugar. Sin espacio, la materia no puede moverse, no puede ocupar un lugar. Tenemos también la materia. Eh, la materia... La Tierra representa la creación de la materia en su forma más básica. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio, desde la estructura de los átomos, la estructura de nuestras células, hasta la composición de los planetas, las estrellas, todos. Los seres vivos son materia. Todo lo que existe físicamente está compuesto de materia. Esto nos enseña que el universo no es un accidente, sino el resultado de fuerzas. Eh, eh, que el eterno estableció, no es eh, algo que se da. Eh... Al azar eh, o sin propósito. La existencia misma tiene un propósito y un diseño intencional que proviene de un creador inteligente y todopoderoso. Dice entonces el texto. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Versículo 2, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aquí tenemos esta expresión. Aquí en, en el texto. En el texto hebreo. ¿sí? Dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí en el texto 2 eh, es Bejaaretz aita tovavou Esta expresión es la que nos interesa para este comentario. Toubabou. Tou bavou. Dice que la tierra estaba Tou bavou. El eterno crea el universo con una estructura básica compuesta por el tiempo, el espacio y la materia. Sin embargo, estos elementos iniciales, para ser útiles o para ser eh, funcionales, necesitan ser organizados de manera que el universo pueda albergar la vida. ¿sí? Entonces, estos elementos, vamos a poner aquí... El tiempo y el espacio y la materia, ¿sí? por sí solos, se encuentran en un estado de... Lo vamos a, lo, lo vamos a, vamos a explicar estos, estos eh, términos. Lo vamos a explicar así. Tou en hebreo y vavou. ¿De acuerdo? Tou, vavou. ¿Qué significa este término Tou? Tou, bien, ese término se traduce como algo eh, sin forma, sí. TOU significa sin estructura. La palabra TOU implica un estado de desorden, de confusión, de carencia de forma. Describe un estado de falta de estructura antes de que el Eterno comenzara su obra creadora. Entonces, sin estructura. Déjenme ver cómo puedo organizarlo mejor. Sin estructura, por eso se tradujo como desordenada. Perfecto. En cuanto al término bavou, bavou significa vacía, sin contenido o sin propósito. Eh, Babou eh, se refiere a un estado de vacío, de ausencia de contenido, ¿sí? y ambas expresiones juntas, to babou, eh, expresan la, eh, o significan sin estructura y sin propósito. Y eso es lo que leemos aquí en, eh, en, en Génesis 2. Génesis 1 Génesis 1 2. Y la tierra estaba sin estructura y sin propósito. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí se describe el estado en el cual la tierra se encontraba antes de que el eterno estableciera el orden, estableciera estructura, y dice que la, que la tierra estaba en tinieblas. El, eh, cuando el Estado es sin estructura y sin propósito, eso está relacionado con las tinieblas. Una creación sin estructura y sin propósito están en oscuridad. Por lo tanto, para comenzar a dar forma y propósito a la creación, el Eterno introduce algo fundamental. Vamos aquí de nuevo al pizarrón para explicar estos puntos. Bien, esto, estos dos términos, Toba Bow, sin estructura y sin propósito, ¿sí? son un estado de oscuridad, José, o tinieblas, como se tradujo en nuestras Biblias. Ahora, para que el Eterno cambie la condición en la que se encuentra el mundo, entonces va a introducir algo muy importante. Vamos a borrar esto. Y lo que va a introducir el Eterno es la luz. El Eterno va a introducir la luz. Vamos a ver lo que dice a continuación. Génesis 1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz; y vio Elohim que la luz era buena. Separó Elohim la luz de las tinieblas. La introducción de la luz es un acto inicial y fundamental que el Eterno usa para comenzarle a dar estructura y propósito a lo que era desordenado y vacío. Esta luz no representa la luz física como nosotros podríamos entenderlo, sino que representa un concepto muy importante que vamos a ir conociendo conforme avancemos en el estudio de la Torah. ¿Qué representa? Esta luz representa lo que vamos a llamar la expresión inmanente del Eterno la expresión inmanente del eterno. Tenemos a un creador que hizo el, el tiempo, el espacio y la materia. Y eso nos habla de un creador trascendente que trasciende estos elementos, va más allá del tiempo, va más allá del espacio y la materia. No hay tiempo que lo pueda contener, no hay espacio que lo pueda eh, contener y no hay materia que lo pueda determinar. Trasciende, pero... Además la escritura nos va a revelar que hay un creador que trasciende, pero que tiene una participación en el tiempo, en el espacio y en la materia. Esa participación en el tiempo, espacio y la materia aquí comienza con esta expresión, luz. La luz. Y esta luz es la expresión inmanente del eterno. Es la manera en la que el eterno va a manifestarse en el mundo. Es la manera en la que un, un ser trascendental se va a comunicar y va a tener un contacto directo con el tiempo, el espacio y la materia. ¿De acuerdo? A través de esa luz. Entonces, esta luz no, so, no, no solo es luz física, sino que representa la expresión inmanente del eterno. Esa luz es Adonai expresándose. Entonces vemos un mundo que estaba en un estado de falta de estructura y propósito expresado con, la, con el término Tovavou y ese, ese estado de Tovavou llenaba de tinieblas ¿sí? A, eh, al mundo. Entonces las tinieblas representan un estado de confusión, un estado de desorden. El Eterno introduce la luz que representa su expresión inmanente, su palabra, su instrucción, trayendo orden y propósito al mundo que conocemos. Desde un estado de caos y vacío, el Eterno comienza a traer orden a la creación. Este proceso de crear orden implica establecer eh, diferentes leyes. Entonces a través de la luz se van a establecer leyes, por ejemplo leyes, la ley de la física, hay leyes eh, físicas, este, vamos a ponerlo en plural porque son son varias. Establece también eh, leyes químicas. Biológicas, cosmológicas, matemáticas, cuánticas, bueno, no es, no es como tal una clase de, de física, pero quiero que comprendamos algo a través de esta luz que es la expresión inmanente del Eterno, el Eterno configura todas las leyes físicas, químicas, biológicas, cosmológicas, matemáticas, cuánticas que gobiernan el funcionamiento de todo lo que existe en este mundo. La Torah no tiene el propósito de ser un libro de física o de ciencia, ¿sí? sino que nos habla de la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que el Eterno... Crea el tiempo, espacio y materia. Luego que estaba todo eso en oscuridad, en tinieblas, en desorden y sin propósito, añade el factor de luz, su luz divina, la expresión inmanente del Eterno, y empieza a configurar el universo a través de su instrucción, a través de sus leyes. En, eh, en este pasaje de eh, Génesis 1, eh, vemos cómo el Eterno actúa para dar forma y contenido a la creación. ¿Sí? Vamos a ver esto a manera, por supuesto, de, de resumen, ya más adelante lo vamos a detallar, pero la creación se da en seis días. La creación se da en seis días y vamos a analizar ese proceso de creación, porque a través de ese proceso de creación el mundo pasa de un estado de desorden y de vacío a un eh, mundo con orden y con propósito. Tenemos el número uno. Sí se crea más bien se separa separación de la luz. Vamos a lo más corto la luz de las tinieblas. Bien, eso lo vemos en Génesis, para quien le gusta eh, anotar, quien guste anotar conmigo. Génesis 1, 3, 5. Luego tenemos el día, este es el día 1. El día 2 separa las aguas. Y esto es Génesis 1. Eh, del seis al ocho, luego en el tercer día se emerge la tierra seca y, la, y comienza la vegetación. Esto es Génesis del nueve al 13. Luego tenemos el cuarto día. El cuarto día, el Eterno coloca las lumbreras como señales. Génesis. 14:19 El eterno crea vida en mares y cielos. Esto está en Génesis del uh, Génesis 1 del 20 al 25 El sexto día el eterno crea los animales y al hombre. Sí, vamos a ponerle crea los animales, pero vamos a poner solo crea al ser humano. Y esto lo tenemos en Génesis 1, 24, 31. ¿sí? Sabemos que el séptimo día Adonai reposó. ¿sí? Shabbat es la, es la expresión. Vamos a quedarnos por ahora hasta este punto. Eh, con, este, eh, con estos días, así como lo tenemos en el pizarrón, así vamos a trabajar. Cada uno de estos actos, eh, en cada uno de estos actos, el Eterno transforma el caos en orden, y lo que no tenía estructura y estaba vacío, se convierte en un lugar con estructura y propósito. Esta progresión de desorden al orden es una evidencia de que hay un diseño y, de, y que además hay un propósito que se origina en el Creador. Eh, leemos también sobre esto en Salmos, Salmos 19.1. Salmos 19.1 dice. Los cielos cuentan la gloria de Adonai y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir que hay una configuración de, todos los, eh, de todas las leyes que tienen que eh, funcionar, que tienen que estar conectadas para que eh, con, con muchísima precisión... Eh, surja la vida o se sostenga la vida en este mundo. Ahí dice que un día emite palabra a otro día. Hay un proceso de comunicación. Una noche a, a otra noche declara sabiduría. Este texto dice que los cielos y el firmamento son testigos de la obra de Elohim. La palabra cuentan que aparece aquí en el texto. Esta palabra que estoy remarcando, cuentan, es la palabra zafar. Zafar y la palabra zafar significa señalar. Significa Inscribir significa celebrar, también significa aquí eh, manifestar o proclamar. Sí, esto implica que la creación comunica algo, manifiesta que la creación es el resultado de un creador. Es decir, la creación no solo existe, sino que revela un mensaje, la existencia de un poder superior la ciencia moderna ha llegado a comprender estos, eh, cómo estos tres elementos el tiempo el espacio y la materia son los componentes fundamentales para la realidad física en la que vivimos este es un conocimiento que ya se había plasmado en el primer versículo de la torá luego el eterno introduce la luz no ya lo vimos el eterno introduce la luz aquí está el eterno introduce la luz que eh, es su expresión inmanente, y para que esto sea más eh, comprensible para, para to todos nosotros, se refiere a su palabra. Expresión inmanente es, inmanente es su palabra, es la instrucción creadora del Eterno. Entonces, el Eterno introduce la luz, luego introduce su palabra o instrucción creadora, y eh, eh, con estos aspectos iniciales, eh, que es el tiempo, el espacio y la materia, de ahí derivan todas las leyes necesarias para la existencia del universo y la vida tal y como la conocemos. Leyes de la física, leyes de la química, leyes biológicas, cosmológicas, matemáticas y eh, leyes cuánticas, entre otras. Y estas son las leyes o instrucciones de cómo este mundo debe funcionar y sostenerse. Esto nos enseña que el Eterno convirtió el estado de desorden y sin propósito en un universo diseñado... Eh, como lo conocemos al establecer Torah. ¿Esto qué representa? ¿Esto que estoy remarcando aquí? ¿Qué representa, mis amados hermanos? Representan que el Eterno estableció Torah en todo lo que existe. Esto, así le llama la física moderna. Leyes físicas, leyes químicas, pero esto se le llama Torah. Instrucción. Instrucción. Entonces, para crear orden y propósito, el Eterno crea el tiempo, el espacio, la materia, le añade su expresión inmanente, su palabra, su luz, la luz divina. Y con, esa, y con esa instrucción o palabra, crea la Torah que, tiene, que ha configurado o que se ha configurado en el universo. Sin estas leyes, sin estas instrucciones, el universo no podría existir como lo conocemos. La vida no podría existir. Las leyes dan, dan estructura, las leyes dan propósito y la existencia de leyes en el universo es evidencia de la existencia de un poder supremo quien configuró estas leyes. Imagina que vas caminando por la calle y te encuentras un reloj. Cuando lo levantas, nunca asumes que ese reloj surgió por accidente, no fue el resultado de fuerzas que actuaron al azar, eh, no, fue, eh, no fue el producto de fuerzas que colisionaron y crearon de la nada un reloj. Cuando levantas el reloj, comprendes que ese reloj fue diseñado, fue ensamblado por alguien que tiene el conocimiento, tiene la intención y tiene la habilidad. El reloj tiene componentes que están interconectados, que funcionan de una manera específica para un propósito definido, medir el tiempo. Esto es lo que sucede con el universo. ¿sí? Es lo que sucede con la vida en el mundo. El universo es un reloj, pero más grande. Y más complejo. Está lleno de leyes, está lleno de patrones, está lleno de mecanismos que operan de manera precisa y coordinada eh, desde nivel celular. Al nivel celular vemos la, vemos la estructura compleja que permite la vida. Cada célula funciona como una unidad autónoma eh, con sistemas de regulación, de replicación, de reparación, de adaptación. Las leyes de la física. Las leyes de la gravedad, las leyes de la termodinámica, la velocidad de la luz, la estructura atómica, la estructura del ADN, el ciclo del agua, el equilibrio entre los ecosistemas, la posición exacta de, del sistema solar. Bueno, todo eso nos revela un diseño sofisticado y complejo que permite la existencia de la vida. Es todo un sistema que incluye ley, Torah. Hay una Torah que se encuentra en el universo y que configura en el mundo en el que nosotros existimos. Vayamos a las escrituras, vamos a Isaías 45. Isaías 45 dice, Isaías 45, eh, texto 18, dice, porque así dijo Adonai, que creó los cielos, él es Elohim, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. La palabra compuso es kun, ¿sí? Es decir, le dio forma, lo levantó, lo arregló, lo preparó. ¿Sí? Ahí está. Lo arregló, le, lo confirmó, lo consolidó. Él, él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Adonai y no hay otro. Así como un reloj está eh, compuesto, está diseñado para un propósito, que es medir el tiempo, este universo, que es un reloj más complejo, también tiene un, un propósito. Y ese propósito dice aquí, A aquí está en este texto, dice, el eterno la hizo y la compuso, no la creó en vano. Y la palabra vano es la palabra TOU, TOU, ahí lo tenemos, TOU, sin orden, sin estructura. Para que fuese habitada, la creó. Yo adonai y no hay otro. El eterno convirtió el caos y el desorden en un universo estructurado con un diseño preciso para un gran propósito, que éste sea un mundo habitado, un mundo con la capacidad de albergar vida, un mundo en el que hubiera vida. Ese es el propósito de toda esta eh, configuración que estamos explicando. Luego vamos a Génesis, vamos a Génesis. Sí, vamos a leer de nuevo. Dice Génesis 1.2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, sin estructura y sin propósito. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. La Biblia establece que eh, la luz... Es la fuente de toda creación, de todo orden. En la obra del Eterno, su luz da estructura, ¿sí? eh, pasa de un estado tovavou, sí, a un, un estado de desorden y vacía, a un estado de orden y propósito. Y este es un principio espiritual que puede transformar nuestras vidas. La Torah tiene la intención de hablarnos a nosotros, de darnos dirección a nosotros. ¿Qué nos enseña esto para nuestra, para nuestra vida? Bueno, vamos a leerlo ahora con una interpretación espiritual. Dice así, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El término hebreo, Tobabo, se traduce como desordenada y vacía, lo que implica un estado de falta de estructura y eh, sin propósito. Y este estado es un estado de tinieblas, de oscuridad. Eh, las tinieblas representan la ausencia de luz y dirección. Entonces el Eterno introduce algo importante. Introduce la luz que es su instrucción. Versículo 3. Y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Aquí la luz se presenta como el primer acto del Eterno para comenzar a dar forma y propósito a lo que antes era desordenado y vacío. La luz no solo representa una manifestación física, sino que simboliza la revelación de la voluntad del Eterno a través de su instrucción y su dirección. Lo que vamos a aprender ahora es que la creación, este primer capítulo de Bereshit, de Génesis, eh, la creación revela el crecimiento espiritual de todo creyente. De la misma manera que el universo estaba en un estado de tovavou antes de la intervención del eterno, nuestras vidas también pueden experimentar ese estado si ¿sí? eh, cuando no estamos en la luz verdadera. No tenemos la dirección, no hay propósito de Elohim en nuestras vidas. Nuestras vidas pueden ser marcadas o eran marcadas por el desorden, la confusión, la falta de propósito o la falta de sentido. Pablo lo expresa de la siguiente manera en el libro de Romanos. En Romanos 3:23, Pablo dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Todos están destituidos de la gloria de Elohim estábamos destituidos de la gloria del Eterno. Aquí el apóstol Pablo describe esta eh, condición de la humanidad sin la gloria, sin la luz verdadera. La vida sin la luz verdadera es una vida en tinieblas, sin estructura espiritual y en ausencia de propósito. Pero cuando el Eterno introduce la luz verdadera a nuestras vidas, experimentamos transformación. ¿Quién es la luz verdadera? La luz es la palabra del eterno, su expresión inmanente, la misma palabra que se manifestó en Yeshua, el Mesías, como lo revela el Evangelio de Juan. Vamos a ver ahora esas eh, revelaciones a través del de Evangelio de Juan, porque Juan comprendía estos principios hebreos que están presentes en las Escrituras. Juan 1.1 dice, en el principio, ahí tenemos otra vez, Bereshit, en el griego es... Eh, es Arge, arge, en el principio era el verbo y el verbo era Elohim y el verbo era Elohim. Ahora, esta expresión verbo así está eh, traducido al español. En el griego es logos. Sí, en el griego es logos, pero esta expresión logos es para traducir otra palabra, una palabra hebrea que es la palabra davar. Davar en hebreo es la, es, eh, se traduce como la palabra y se refiere a la palabra del Eterno. Es decir, es justo lo que se encuentra aquí. Es davar. Y davar es la palabra. Davar es la luz y la luz es la expresión inmanente del eterno. Dice que esa expresión inmanente, esa palabra o esa luz, dice el apóstol Juan, se encontraba en el principio y era Elohim mismo. Dice, en el principio era la expresión y la expresión era con Elohim y, y la expresión era Elohim. Ahora, en el griego, la traducción correcta es al revés. A, eh, al revés me refiero que en el griego dice Elohim era el verbo o Elohim era la palabra. Lo podemos aquí rápido revisar. Aquí lo tenemos en el, en el griego y aquí está la expresión deos. Ahí está. Deos en o logos. Deos en o logos. Lo, lo, lo traducimos. Dice Dios. Bueno, es Dios o Elohim era. El logos. Elohim era el logos. Elohim era la luz. Elohim era la expresión. Elohim era esa expresión inmanente. Versículo 2. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas a través del verbo, la expresión. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí lo tenemos perfectamente. Estamos viendo cómo el, el apóstol Pablo está escribiendo esto. La davar, la vida, ¿sí? la luz, la expresión inmanente del el eterno, la, expres, la expresión creadora. Dice que todo se creó a través de él. ¿sí? Dice, de hecho, aquí el texto. Todas las cosas por esta luz fueron hechas y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el apóstol Juan revela este profundo entendimiento de que la expresión inmanente del eterno que conocemos como su palabra, Davar en hebreo, Logos en griego, es la luz del mundo y a través de esta luz el eterno creó todo cuanto existe. Sí, ahí lo tenemos. Eh, la palabra estaba con Elohim y Elohim era la palabra. La palabra es la luz de los hombres, como dice aquí el texto. Entonces, es importante comprender que la palabra de Elohim no es un mero sonido o un concepto. Es una expresión activa e inmanente del Creador en esta creación. Juan dice... O oh, dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra y, y, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra, que es la luz, es la fuente de toda la creación y lo que dio orden al caos desde el principio. Luego establece Juan 1.9. Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera, la palabra, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan revela que la luz verdadera es Yeshua. A través de Yeshua se introduce la luz y la vida en el mundo. Yeshua es descrito aquí como la luz de los hombres. Cuando aceptamos a Yeshua, nosotros experimentamos una nueva creación. Ya, te, ya hay una creación que es descrita en Génesis 1, donde el eterno... Eh, narra en la Torá que crea el tiempo, el espacio y la materia, pero en ese estado todavía hay tinieblas y además hay eh, vow, está desordenada y sin propósito. Pero cuando introduce el adavar, cuando introduce la vida, cuando introduce la expresión inmanente, cuando introduce su luz, entonces comienzan a configurarse las leyes físicas, químicas, biológicas, es decir, comienza a establecer Torah para crear o dar orden a este mundo. Nosotros somos nueva creación, por lo tanto este principio también eh, funciona en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Yeshua, es decir, cuando es introducida la luz en nuestra vida, experimentamos una nueva creación. Así como el Eterno transformó un mundo desordenado y vacío en un cosmos con orden y propósito, Él también puede transformar nuestras vidas a través de Yeshua. Y esos principios de Torah están también en el Brit Hadasha. Vamos a 2 Corintios 5, 17. Dice: De modo que si alguno está en el Mesías, nueva creación es. Sí, criatura. Dice ahí: eh, tisis, formación, creación creación es la traducción correcta. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta nueva creación implica dejar atrás el estado de Tova desorden y vacío, y entrar a una vida con propósito, con orden, con estructura, con dirección. A través de la luz de Yeshua somos renovados y transformados para vivir de acuerdo con la voluntad del Eterno.